Lléveme usted al hotel y por favor. En 10 minutos más estarán listos sus 2 cuartos, señorita. Pero es que yo quiero un cuarto para mí nada más. ¿Quiere usted decir que viaja sola? Absolutamente sola. ¿Hay algo malo en eso? Oh, no, por supuesto, no. Le ruego que me excuse. Comprendo su extrañeza. Tampoco en Cuba es corriente que una mujer viaje sola. ¿Es cubana la señorita? Habanera. Precisamente en La Habana me recomendaron este hotel. Es el hotel más tradicional de México, señorita. Hay otros más modernos, pero como Hotel de Abolengo, el Hotel Iturbide, que fue nada menos que el palacio de nuestro primer emperador. Entiendo que todavía se conservan sus habitaciones, ¿verdad? Aquí arriba está la recámara imperial. Muchos señores extranjeros la prefieren por su interés histórico. Los franceses, muy especialmente. Ahora está desocupada, si usted gusta. Encantada, figúrese. Si a eso vengo a México, a escribir sobre sus grandes cosas y a conocer la revolución y sus hombres. Pues va a encontrar esto muy revuelto, señorita. Aquí entre nos, yo no creo que el presidente Carranza pueda controlar la situación. Por un lado, Pancho Villa sigue dando guerra ya en sus madrigueras del norte. Y por el otro, Obregón, que también le tiene ganas a la sillita. Menos mal que acabaron con Zapata y con su famosa repartición de tierras. Lo cazaron hace un mes como a una fiera. Por lo que veo, usted no comulga con la revolución. ¿Qué voy a comulgar, señorita? Carranza nos quitó nuestros edificios y Zapata repartió nuestras haciendas. Y aquí me tiene usted, trabajando. A mí, a Manuel Ignacio Landa y Márquez del Toro Bravo. Mucho gusto. Lleve a la señorita a la Cámara Imperial. Soy yo, la cubanita. ¿Podría decirme qué significan esos tambores y esas cornetas? Es el toque de Diana, señorita. Uno de los toques reglamentarios del ejército mexicano. Lo tocan al amanecer. Y no deja de ser una molestia para los señores viajeros el que los despierten con una cosa tan desagradable en lo más sabroso del sueño. Pues créeme que a mí me gusta. Me parece muy bonito que una ciudad se despierte así. Pues a los sentenciados militares, creo que no les parezca tan agradable el tener que morir con ese toque. Muchas gracias por su información. ¿Sería tan amable de ordenar que me trajeran a las 8 el desayuno en mi cuarto? Sí, señorita, sí, con mucho gusto. Muchas gracias.
mi primera visita será la Villa de Guadalupe. ¿Está muy lejos? No, señorita. Una carretela de bandera azul la lleva en 3/4 de hora. Es de rigor que la primera visita del que llega a México sea a la madre de los mexicanos. De los mexicanos y de todos los que hablamos el mismo idioma en América. Señorita, podría pedirle un favor muy grande, perdonando el atrevimiento. ¿De qué se trata? De que me haga la merced de poner una veladora al pie del altar de la Guadalupita. Yo no estaré libre hasta el sábado, y el jueves fusilan al coronel Lucio Reyes. ¿Lucio Reyes? Sí. Yo también fui soldado, señorita. Serví a la Federación y al señor presidente, don Porfirio Díaz. Pero nos tocó la de perder. Y el año 14 nos hicieron pedazos en Marabatí. El general Diegues ordenó que nos fusilaran a todos. Pero un teniente muy jovencito nos salvó la vida bajo su propia responsabilidad. Ese teniente era don Lucio Reyes. El mismo que va a morir dentro de 3 días. Desde que lo sentenciaron a muerte, haga cuenta, señorita, que llevo a cadete. Un abrazo. Después de que el gobierno negó la apelación, yo no quedé. Porque el gobierno mató al mentado don Emiliano Zapata, que peleaba la tierra para los pobres. También el coronel tiene esas ideas en la cabeza y por eso va a morir. Para la veladora, señorita. No es necesario. Tenga la seguridad de que cumpliré su encargo. No, 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 señorita. Solo con mi dinero puede llegar mi ruego a la Virgen. Está bien. Y tenga la seguridad de que uniré mis ruegos a los suyos. Dios y la Guadalupita es el pacto. Qué prodigiosa obra de la fe de un pueblo. Y qué pequeña se siente una bajo estas naves, oyendo esa música y esos coros que parece que está aún en el cielo. Sí. Aquí está el alma de un pueblo, creyendo, rezando y llorando. Un alma que viene de rodillas a echarse al pie del altar, de la madre que se hizo india para estar más cerca de sus hijos. Esa es la imagen que me sonrió en La Habana, siendo yo una niña, cuando mis padres regresaron de México y me la pusieron al cuello en una medalla que desde entonces jamás se ha separado de mí. Ahí está en el ayate en que se apareció Juan Diego, entre sus rosas el Tepeyac, el día en que vino a enjugar las lágrimas de la raza vencida. Estoy en tu casa, señora de los milagros y de las lágrimas, y no tengo con qué pagar la dicha que me da.
Gracias, niña. No soy limosnero. Vine a rezar por mi jefe. Soy el asistente de mi coronel, Lucio Reyes. Dispense usted. Horas en un país que no conocemos es muy poco tiempo, y sin embargo siento que México me aturde como un vino demasiado fuerte. He visto mujeres con cananas y niños y flores, y he oído cantar este pueblo sentimental que está amasando su destino en horno de sangre. Se pelea por un ideal terrible en aras del cual caen todos los días los mártires. Hace un mes cayó sacrificado Zapata, luchando por la tierra de los indios. Y ahora va a morir otro hombre, un coronel del gobierno, que se levantó en armas como protesta contra la muerte del apóstol del agrarismo, el coronel Lucio Reyes. La prensa habla mucho de él, y el pueblo pronuncia su nombre con veneración, y pide a la Virgen de Guadalupe que lo salve. Es muy joven. Tal vez demasiado joven para el grado que ostenta. Y tiene una brillante historia revolucionaria. Tengo que verlo. Porque quien muere así, por un ideal, tiene el secreto de su pueblo. Coronel Lucio Reyes. Perdone, señor. ¿Podría ver al coronel Lucio Reyes? Lo siento, señorita. Pero el rostro está incomunicado y no se le puede ver. En este caso, permítame ver al jefe de este cuartel. Mi general Felipe Gómez no recibe absolutamente a nadie. Tenemos órdenes terminantes de que nadie lo moleste. Ni siquiera los reporteros de la prensa han podido verlo. Es el que tiene que fusilar al coronel Lucio Reyes, ¿verdad? Sí, señorita. Es el que tiene que fusilar a mi coronel Lucio Reyes pasado mañana. Le ruego que me disculpe. Mi interés es estrictamente profesional. Soy escritora y vengo de Cuba a escribir sobre México. Perdone usted. Señorita, soy yo el que le ruego que me disculpe. Este asunto nos ha vuelto de revés a todos. El que vamos a matar es uno de los nuestros. Mi general Gómez y él son íntimos desde hace muchos años. Tan íntimos que siempre se han visto como hermanos. Figúrese cómo estará y si tendrá ánimo de ver a nadie. Está mil veces peor que el sentenciado. Y todos estamos igual. Créame que no tenía la menor idea de todo esto. No sé por qué pensé que podría ver al coronel Lucio Reyes. Pero ya que no es posible, quisiera darle estos cigarrillos de mi tierra. Con mucho gusto, señorita. Con el permiso. Thank you.
entrevistarle. Ya sé lo que está usted pensando, el coronel. Está usted pensando en una vieja gorda, fea. No, mi coronel. Es una señorita muy bonita. Parece que viene a escribir sobre nuestra tierra. Ese muchachito era mi coronel, Lucio Reyes. Entonces era su teniente nada más. Y yo, pues llegué a ser su asistente. ¿Sabe por qué, niña? Porque los dos soñaban en una vida más justa para México, ¿no? Talmente como lo dice su buena merced, niña. Para mí la vida ha sido más que eso. México, la libertad del pueblo. Con decirle que no tuve ni una novia, pues nunca tuve tiempo para tenerla. Y mi coronel igual, nunca se le conoció una novia ni tampoco tuvo tiempo para andar en esas cosas. Él tan grande, tan fuerte, tan hermosote, tan lleno de luz, hubiera podido tenerlas así. ¿Cuántas veces fueron a verme las muchachas cuando entrábamos a las ciudades para decirme: oiga, Pomposo, aconséjele a su coronel que vaya a la fiesta del casino? Y otras: Pomposo, ¿qué quiere por decirnos a cuál de las muchachas prefiere su coronel?
Pero él nada. México, la libertad del pueblo, la justicia y la tierra al trome, niña. Pero, ¿y su familia, Pomposo? Porque tendrá familia. Y a estas horas le estarán llorando. Toda su familia es su mamacita. Mamá Juanita, como le decimos todos. Es la única mujer que ha habido en su vida. Me gustaría conocerla. Lástima que la pobre no ha de estar en condiciones de querer ver a nadie. No conoce usted a mamá Juanita, niña. Mayormente que pues ella no sabe nada. ¿Que no sabe nada de su hijo? Mi coronel no ha querido que lo sepa. Y como por allá pues no llegan periódicos ni nada, pues ya lo sabrá en cuanto yo le entregue el cadáver de su hijo. ¿Entonces la madre de Lucio Reyes vive en algún pueblo lejano? A una hora de aquí, por tren o por astromóvil. En Cieneguilla, adelantito de las pirámides. Podríamos ir hoy mismo, Pomposo. Le gustará conocerla, niña. Es una mujer del mismo temple de mi coronel. Yo no quisiera ir. Tengo que estar cerca de mi coronel como su perro, aunque sea pader por pader. Por favor, Pomposo. Bueno, niña. Parece mentira, Pomposo, que estemos tan cerca de la casa de mamá Juanita. Y sobre todo, que yo esté sobre la pirámide del sol. Es verdad, niña, ¿sí? Un día mi coronel me hizo la explicación del significado de esto. Pero pues yo lo único que me acuerdo es de que la construyeron los indios y tardaron un demonial de siglos. Cuando estábamos en Cieneguilla, mi coronel se venía a pasear aquí por las noches cuando había luna y se quedaba, mira y mira la pirámide del sol que es esta y la de la luna que es aquella, talmente como su buena merced, niña. Sí, Pomposo, todo esto es maravilloso, pero vamos a lo que vinimos, a Cieneguilla. Vamos, niña. Ese es el casco de Cieneguilla, niña. Allí nació y creció y correteó entre los potros y los novillos, mi coronel. Allí vive mamá Juanita. Allí, si Dios no nos hace un milagro muy grande, el haremos muy pronto a mi coronel. Ese es el camino, niña, y no tiene pierde. No más que perdóneme que yo no la acompañe, porque no tengo fuerzas para ver a mamá Juanita. Y que mayormente si ella me ve, pues a lo mejor le despepito todo. Mejor yo me vuelvo al lado de mi coronel. Dile al señor Amelio. Sí, señorita. Yo regresaré en el tren. No, pues eso sí que no, niña. No, yo me voy a pata hasta la estación y allá agarro el tren. Muchas gracias por haberme hecho conocer al coronel Lucio Reyes. Por haberme traído a Cieneguilla, Pomposo. Váyase en la máquina. Usted tiene que estar cerca de su jefe. Pues en eso sí tiene razón, niña. Aunque sea pader por pader. Muchas gracias, niña. Y que Dios la acompañe. Va usted a conocer a mi coronel conociendo a mamá Juanita. Adiós.
se llamaba Juanita. La busca una señorita que viene de México. ¿A mí? Sí, dice que quiere ver a la mamá de Lucio. Encárgate de la mancuerna. Que me busca. ¿Es usted mamá Juanita? Así me llaman todos en Cieneguilla. ¿Para qué soy buena? Acabo de llegar a México, señora. Soy escritora y vengo a escribir un libro sobre temas mexicanos que tanto interesan en Cuba. ¿Es usted cubana, entonces? Sí, señora. Pensaba ocuparme de tantas cosas en mi libro que ahora creo que ni en muchos años hubiera podido abarcarlas. México es inabarcable. Oí hablar de la historia del coronel Lucio Reyes y me interesó por sobre todo lo demás, tal vez por lo que tiene de generoso y de mexicano. No pude localizarlo en México, pero Pomposo me indicó la manera de verla a usted. ¿Y Pomposo? ¿Por qué no vino? No pudo. Es decir, creo que tenía una comisión en el cuartel. Sotera. Diga, mamá Juanita. Abre la sala. Pase usted a su casa. A la casa del coronel Lucio Reyes. Defraudada. No, señora. Yo soy la que le agradezco a usted el que me haga pasar a su casa. Murió en Ciudad Juárez en una comisión que le dio el señor Madero. Los otros cuatro son mis hijos muertos. Muertos todos en acción de armas. Normalista a los 19 años y a los 25 era secretario particular de don Belisario Domínguez. Murió peleando en la toma de Zacatecas. Conservatorio y su sueño más querido era llegar a ser un gran pianista.
que más quebraderos de cabeza me dio cuando chico. Y el más diablo de todos tiene guilla. Lo hirieron en Celaya. Y me lo trajeron sin piernas y con 7 balazos. Me entregó sus condecoraciones. Y murió en mis brazos, pidiéndome perdón por no haber podido poner a mis pies todo lo que él había soñado. Quebraba un plato. Desde que estaba en la escuela le daba por los versos y las fantasías. A los 16 años se fue a Veracruz a luchar contra los americanos. Lo agarraron cosido a balazos de ametralladora. Patria le dio por su sacrificio. Mañana es día de fiesta en Cieneguilla. Y usted va a estar muy contenta. Además, verá a mi hijo Lucio. Podrá hablar con él todo lo que usted quiera. Pero perdóneme que por estar hablando de mi hijo. Sotera. Trae las pantuflas de mi hijo Lucio. Y dile a Pascual que traiga agua fresca. Sí, mamá Juanita. Venga. Siéntese y descanse en la silla de Lucio. No, señora. Por favor. Aunque solo sea para escribir sobre él. Mi hijo merece tanto reconocimiento, tanto cariño.
sé por qué los grandes sueños de los hombres son imperecederos. Y por qué de cada tumba de mártir se levanta cada vez más fuerte la vida. Este es el hombre que peleó y murió por su tierra. Zapata. Su muerte arrastra ahora a Lucio Reyes a la muerte. Seco y duro tiene que ser el heroísmo, como las vetas, para seguir manando eternamente fulgor. Y es ley que todo sueño que se levanta tiene que alimentarse de sangre. Lucio Reyes. No lo conozco, y seguramente no lo conoceré nunca. Pero estoy respirando su presencia, y me parece perfectamente natural que se entregue al sacrificio en aras de su terrible verdad. Siéntate, Lucio. Vengo a fumarme un cigarro contigo. Bartagás. Ah, sí. Me contaron lo de la escritora que vino a verte. Según dicen, una chica muy guapa. Decíamos cuando estábamos en Tampico y nos mandaban de Cuba unos paquetes de cigarrillos iguales a estos. ¿Sabes, Lucio? La escritora esa anda interesadísima en tu vida y milagros, y en vista de que no pudo verte fue a que no adivinas a dónde fue. No, pues nada menos que a Cieneguilla. A ver a mamá Juanita. No había tenido oportunidad de felicitarte por tu ascenso. Ya sabes todo lo que te deseo. Lucio, tú mejor que nadie sabes cuánto me duele este ascenso. Ya eres general brigadier. Sí, ya soy general brigadier. Me dieron la aguilita por tu aprehensión. No trates de echármelo en cara. ¿Quién te lo está echando en cara? Un millón de veces preferiría estar en tu lugar. Tú lo sabes. Sí, Felipe. Y yo prefiero estar en el mío. ¿Dónde estoy? Mira, Lucio. Esto no puede acabar así. Nuestros caminos siempre fueron los mismos. Juntos soñamos bajo la misma bandera. Si dos hombres pelearon lado a lado como hermanos, fuimos tú y yo. En Celaya, cuando me dieron con Rafael, tú te apeaste del caballo frente al enemigo y me sacaste de la línea de fuego. Acuérdate. En Guadalajara y en León, tú hiciste lo mismo conmigo. Nuestra bandera sigue siendo la misma, Lucio. Tú te rebelaste como protesta por la muerte de Zapata. ¿Y qué significan Zapata y Villa? Y el mismo presidente Carranza frente al destino de México. Eso es lo que nos importa. Por eso hemos luchado. Todos somos los mismos, Lucio. Porque soñamos el bien de México. Sí, Felipe. Tal vez nuestra causa requiere la sangre de sus mismos hijos. No seas terco. Acepta que cometiste un error y protesta tu adhesión al supremo gobierno. No vuelvas a hablarme de eso, por favor. Después de la forma tan cobarde como asesinaron a Zapata,
No creo nada. Ni en nadie. Déjenme en paz. Es tu última palabra, Lucio. Sí, Felipe. Ya vete y buenas noches. Lucio, ¿sabes qué día es mañana? 24 de junio. Día del santo de mi madre. Un día en que me estará esperando como todos los años. Tú lo sabes. Voy a pedir en tu nombre la gracia de verla por última vez. Muchos días de esto, mamá Juanita. Gracias, Pascual. El desayuno está listo. Pasen al patio. Yo estaré con ustedes dentro de un momento. Lucio no ha llegado. No, Pascual. No ha llegado. Pero yo sé que vendrá. Dios la bendiga, papá. Vamos a desayunarnos. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Atención, damas y caballeros, mamá Juanita, señorita visitante, señoras y señores, hoy Lucio no está entre nosotros. He ahí su sitio, vacío. Permitidme que indignamente lo sustituya en esta hermosa convivialidad y como maestro de la escuela de Cieneguilla, como devotísimo admirador de mamá Juanita, y como amigo vuestro, diga a la madre de Lucio, que es también una amantísima madre nuestra, unas palabras de salutación.
¡Bravo! ¡Se abre, don Manuel! ¡Improvisa el poeta! Gracias. Gracias. Gracias, amado pueblo. Después tendré el gusto de improvisar unas cuartetas. Hoy debo reducirme a expresar a mamá Juanita todo el júbilo que alienta en nuestros corazones con motivo de su onomástico. Que el cielo no la conserve mil años, que su luz nunca se apague en Cieneguilla. Mamá Juanita, si Lucio no vino hoy, es seguramente porque unos ojos de mujer lo han de tener cautivo. Porque como dijo el poeta, tu acento de sirena me embeleza, tu palabra es miel, íblea derramada, tu boca, que cerrada es una presa, se abre como se parte una granada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mamá Juanita! ¡Ahí viene Lucio, mamá Juanita! ¡Ya llegó! Dije que mi hijo nunca dejaba de venir a verme el día de mi santo. ¿Y cuándo le he fallado yo, mamá Juanita? Tatón, pero siempre buena paga. Déjame verte tus insignias de general. Qué hermoso te ves. Arenita de su mismo barro. Lleva usted un nombre casi divino, señorita. Para mí, Martí es uno de los acontecimientos más extraordinarios de América. Usted lo entiende, claro, porque lucha por lo mismo que él luchó. Bueno, ya hablarán después, porque supongo que la entrevista será larga. Vamos a desayunarnos ahora, como Dios manda. Sí, madre. Thank you.
Bueno, ¿qué pasa con las mañanitas? ¿No se las vas a cantar ahora, mamá Juanita? Ya sabes que mientras viva, no quiero que me falten tus mañanitas. Lo haré con mucho gusto, mamá Juanita. Felipe es el que le canta todos los años a mi madre. Y a usted sabrá que en México no pueden faltar las mañanitas el día de un santo. Arránquense, muchachos. Como siempre. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, mamá Juanita, mira que ya amaneció. Solecito para entrar por tu ventana, para darte los buenos días acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Nunca me imaginé que me esperara algo semejante en México. Ya veo que no sirvo para estas cosas. Mañana mismo regresaré a La Habana.
Yo tengo la culpa de todo. Yo les rogué a Pomposo que me trajera. Cuando me impidieron verlo, debí haber renunciado a seguir en esto. Tanto le pesa haberme conocido. Mire, Belén, esto es México. Hace 9 años que estamos luchando por una causa. Y todas las grandes causas son duras y tardan en triunfar. Los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. Escribió Martí. Recuérdelo. Mire, Belén, vamos a hacer de cuenta que nada pasó de ayer a hoy y que logró verme en la prisión. Usted viene a escribir sobre México y me hace el honor de entrevistarme. Mi caso dista mucho de ofrecer ninguna novedad, pero tal vez pueda darle algunas luces sobre lo que usted busca. Yo ya no quiero saber nada de nada. Quiero irme lejos, donde no oigan los balazos que lo matarán mañana. Voy a despedirme de mamá Juanita. Ponerme mi coronel, pues me emborraché y por eso no vine con él. Buenos días, niña. Qué bueno que se le hizo ver a mi coronel. Sí, Pomposo. Qué bueno que se me hizo ver a su coronel. Recibir el castigo que... De eso hablarán cuando no sea día de mi santo. Aquí están los papeles que trajo Pomposo. Ya era tiempo, madre. Hace casi 1/2 año que estamos gestionando esto. Bueno, ya podemos darle la sorpresa a los muchachos. Sí, madre. ¿Hablaste con Belén? Informalmente, tenemos todo el día para hablar. Ojalá que lo pase contenta. Creo que es la primera impresión que recibe de México. Y la primera impresión, pues, es la que vale. ¿Qué diera yo porque no se fuera? ¿Te gusta? A ti no. Hay que procurar que se divierta, que baile toda la noche. Que no se lleve a su tierra una impresión triste de México. Con tanta alegría que hay en Cuba, no es justo que venga a sentirse triste aquí. Tu Pomposo, ensilla mi caballo Prieto y la yeguita a la sala. Seguro que le va a gustar dar una vuelta por el campo. Sí, mi coronel. Con las ganas que tengo yo de verlo libre a usted. Libre. Corriendo por el campo. Solicitar el indulto, como usted sabe, señorita. Si de mí dependiera, en este mismo instante acabaría con esta pesadilla. Yo mismo lo pondría a caballo para que se largara a la sierra, donde nunca lo encontrara. Pero usted lo trajo bajo su responsabilidad. Sí, yo lo traje bajo mi responsabilidad. Y bajo mi responsabilidad lo haría escapar. Lo traje con ganas de que me matara y se largara lejos. Pero si yo le propusiera eso, me escupiría la cara. Y con toda razón. Si usted pudiera salvar su responsabilidad, yo se la propondría. No lo conoce usted, señorita. No sé qué pesen más en él, si sus ideas
o el honor. Pero sí sé que antes moriría que aceptar la menor mancha en sus ideas o en su honor. ¿Sabe usted, señorita? Zapata era para él la encarnación de la revolución. Cuando lo mataron, Lucio sostuvo que había sido una traición y se sublevó. Y no peleó, señorita. Buscó un compañero para entregarle sus armas. Y ese desgraciado fui yo. Esta es la recompensa que me dio el gobierno. Es el último hijo que le queda a mamá Juanita, ¿verdad? Sí, señorita. Le juro a usted que quisiera hacer algo suyo, algo más querido para él y sus mismos ideales, para obligarlo a salvarse. Qué noble y qué gentil es usted, señorita. Como toda la gente de su tierra. Tiene usted razón. Si existiera para él un gran amor, el gran amor que no ha tenido nunca, tal vez. He mandado a sillar una yeguita muy mansa para usted, para que vayamos a dar la vuelta. Quiero que esté contenta en Cieneguilla. Piensa en salvarse, Lucio. Volvamos a México a ver a sus amigos. Veremos al presidente. Yo misma lo veré y me echaré a sus pies y me oirá. Tendrá que oír. Muchas gracias por el interés que le inspiro, Belén. Pero para mí ya acabaron todos los caminos. Quisiera importarle más que todo en el mundo para que pensara en salvarse. Belén, la acabo de conocer. Y Dios sabe que por nada del mundo querría darle un disgusto. Entonces piensa salvarse. Solicite el indulto y acójase el perdón del presidente. Yo misma lo veré. Traigo cartas para él. Pague el precio que le exigen. ¿Qué valen las ideas y los ideales si no hay hombres que luchan por ellos? Belén. Por favor. Haga de cuenta que todo eso no existe y que tenemos que aprovechar este día. El día del santo de mamá Juanita. Sírvenos una copa, Felipe. Vamos a brindar con la señorita.
la vida el que ama mucho siempre acaba por llorar. A la que amargó mi vida, yo no le guardo rencor. Y por el mal que me hizo, y por el mal que me hizo, ay, que la perdone Dios. Que sepan que se sufre por confiar de un mal. Dispénseme, mi coronel. ¿De qué se trata? Tengo que hablar con usted. Bueno, pues habla. No, yo preferiría que fuera solas aquí dentro, mi coronel, con permiso de mi general. Anda, hijo. Algo te querrá decir Pomposo. Pues muchas gracias, mamá Juanita. Pero es algo muy urgente. Si no lo fuera, pues, ¿de dónde me iba a traer a molestar a sus buenos mercedes? ¡Viva México, señores! Tanto misterio. Mi coronel, yo sé a lo que me expongo al hablarle la forma que le voy a hablar, pero no puedo más. Yo le suplico que me oiga. Yo, pues, queriéndolo como le quiero, más que a mi propia vida, ¿cómo he de ver que se lo llevan para fusilarlo sin sentir que se me rompe todo aquí dentro? Despacha pronto, ¿qué es lo que quieres? Mi coronel, usted no vuelve al cuartel. Yo hablé con los muchachos y todos están listos para impedir que se lo lleven a usted. Máteme si quieren, pero no permitiremos que se lo lleven. ¿Dices que hablaste con los muchachos? Sí, mi coronel. Y todos están pendientes para cuando yo les diga. Pero, ¿es posible que hayas hecho eso, Pomposo? ¿Cómo puedes decirme eso tú? Un viejo soldado y lleno de canas que no sabes honrar. Yo ya no soy soldado ni soy nada, mi coronel. No soy más que un perro fiel que no quiere que le maten a su amo. ¡Vete! Adiós, mi coronel. Y perdón. Pomposo. Yo soy el que te ruego que me perdones, Pomposo. Te voy a pedir un último favor. Cuídame mucho a mamá Juanita y entiérrame junto a mi padre y a Rafael. Dile a los muchachos que todo fue una broma o que estabas borracho
o lo que quieras. Adiós, pomposo. Mi jefe de mi alma. El son que siempre le tocaban a mi padre. Sentenciar.
Sé lo que sufres, Felipe. Estoy segura que preferirías estar en su lugar. Hace 15 días que no vivo, mamá Juanita, tratando inútilmente de salvarlo. Yo lo traje aquí con la esperanza de que, viéndola usted, aceptaría a última hora que hiciéramos algo por él. No me queda la menor esperanza, mamá Juanita. No, Felipe. Ya no nos queda la menor esperanza. Háblele usted, mamá Juanita. Quizá usted logre convencerlo. ¿Cuántas noches me levanté resuelta a tomar el tren para ir a ver? Hubiera podido ir a ver al presidente y echarme a sus pies con las condecoraciones y medallas de mis hijos muertos. Pero eso hubiera sido peor que 100 muertes para él. Todos mis hijos fueron iguales. Y si volviera a tenerlos y tratara de arrancarles lo que para ellos era más que la vida, me sentiría la mujer más despreciable de la tierra. Yo lo tengo que entregar al pelotón de ejecución, mamá Juanita. Él siguió su destino. Cumple tú el tuyo. Y cuando lo entregues al pelotón de ejecución, sé digno de él. Muchas gracias por habérmelo traído para verlo por última vez y echarle la bendición. Decirme algo que para mí es sumamente importante. Vámonos. Todos ustedes son Cieneguilla y aquí ha nacido. Pertenecen a esta tierra como los árboles y las piedras de esas pirámides. La han trabajado como medieros durante muchos años. Algunos tienen aquí 90 años. Aquí han nacido sus hijos y sus nietos, y aquí están enterrados sus muertos. Todos ustedes son Cieneguilla. Y mientras haya niños de su propia sangre que retocen y jueguen en esos milpales, Cieneguilla no morirá. Porque la tierra es para trabajarla y para darle hijos. Y para que lo entierren a uno. Desde hoy, Cieneguilla es de todos. Aquí están los títulos. Los títulos que la convierten en una comunidad agraria. Además, qué mejor manera de celebrar el santo de mamá Juanita. Madre, en
En sus manos entrego los documentos. Manuel se los leerá todos el domingo, después de la misa. Adiós, Belén. Adiós, amigos. A sus órdenes, mi general. Thank you.
Sí, mamá Juanita. Ya di las órdenes para que se lo entreguen.